es así. El que se mueva, baila el twist. Con su tío José Luis. ¡Así! ¡Oye, Ronnie! ¡Un amigo! ¡Vete a jugar! ¡Ahorita, ahorita! Es que te tengo que hablar a un amigo. ¡Ahorita juego, ahorita! ¡Ustedes vayan a jugar! ¡Yo le voy a llamar a un amigo! ¡Venga, sí, vamos! ¡Sí! ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Sí? Buenos días. ¿Sí? ¿Se encuentra el licenciado Rosado? Sí. ¿Sí? ¡Pues póngale cremita! Es una llamada. Ahorita juego. Le voy a hablar a un amigo. Le voy a hablar a un amigo. Bueno, a ver. Sí, sí, ahorita, vamos, ahorita. A ver, a las cuatro de marfil. Uno, dos. ¿Bueno? ¿Bueno? Sí. Disculpe. ¿Ahí lavan ropa? No. ¿No? Pues qué cochinos. Espérense, ahorita. Nada, le hablé a un amigo. Ustedes vayan a jugar. Yo voy a hablar. Bueno, bueno. Le tengo que hablar a un amigo. A ver, espérenme. A ver. Oye, ¿qué? No, Ronnie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira, Ronnie, no andes marcando ese número. ¿Por qué no? Porque es para emergencias. Y mientras tú estás jugando con el teléfono, alguien más lo puede ocupar. Sí, estás jugando con la vida de alguien más. Yo tenía una emergencia. ¡Me quería divertir! ¡Ay, no! Pero... ¿Puedes quitarle hasta la vida a alguien por ahí? ¡No! Claro, yo no iba a hacer nada malo. Yo nada más iba a marcarle y les iba a decir que me ayudaran, que necesitaba una ambulancia para que viniera hasta acá la ambulancia. Ay, no, 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 pero es que mientras tú estás marcando, alguien más necesita la ayuda y te estás contestando a ti. Sí, por ejemplo, llega una persona que no se le pasó algo malo y tú estás así llamando. Y entonces en esa persona cuando llega la ambulancia, pueden estar esa ambulancia. Bueno, entonces ya sé, mejor pido a los bomberos. Sí, te, sí. Te pueden regañar y eso está muy mal, Ronnie. Sí, te pueden regañar. Es muy peligroso. No lo debes hacer. ¿No lo debo de hacer? No, no, porque alguien más puede estar necesitando la ayuda y tú estás jugando y no es justo. ¡Ya sé, ya sé! Voy a hablarle a los policías y luego les voy a decir que me quieren robar para que vengan. ¡Sí! ¡No! A ver, no, sí entendí. Por personas como tú, cuando en verdad hablan para eso, no les creen. Pero es que ustedes me dijeron que a la ambulancia no, pues no le voy a hablar. A los bomberos tampoco, pues a los policías. A ningún servicio de emergencia. Ajá, tampoco a ninguna persona. Ronnie, ¿le puedes hablar a las patrullas? Sí, de verdad las necesitas. Y además, también a veces le puedes faltar el respeto a alguien y la gente se enoja. ¡Ay, de veras! ¿A ti no te gustaría que te llamaran y que te dijeran rosada y que te pusieran cremita, ¿verdad? ¡Ay, no! Ahí sí, está. Bueno, ya entendí, bueno. Si tú no lavas la ropa, entonces eres un cochino. No, bueno, ya entendí. No, pero no dejen de eso, miren. Lo que pasa es que sí es cierto. ¿Qué tal que luego yo marco y pido una ambulancia? Y luego ya me río. Y lo van a checar mi número y me pueden llamarle a mi mamá para regañarla. O lo peor, de ratito. ¿Qué tal que se cae mi abuelita? ¿Sí? Y se rompe un pie. Y entonces ahora sí tengo que hablar. Y luego... Sí, ya no me van a creer. Y pobre de mi abuelita se va a quedar chillando. Sí, sí, cierto. Y luego, ¿qué tal que, por ejemplo, le hablé a los bomberos que se estaba quemando mi casa y no me hacían caso, ¿verdad? Sí, porque, no, sí, cierto. Porque la casa de, por ejemplo, de tu vecino de verdad se está quemando y por andar llamando esas llamadas. Esa línea sí. Hay que hacer un buen uso de los servicios. No, sí, cierto. Así que recuerda, nunca broma, solo emergencia. Exacto. Sí, ya saben, amigos, los números de emergencia son solo de emergencias. No hay que hacer llamadas falsas. Nada de eso, ¿eh? Solo utilizarlo para una emergencia. ¡Claro que sí! Bueno, y ya saben, esto fue Ronnie al Rescate. Y pues mejor vámonos a jugar. Sí, ¡ya soy el juez! Muy bien. A ver.